A veces dice un refrán, Mario, que cuando el milagro es demasiado grande, hasta el santo desconfía. Sí, señor, y las sociedades no siempre resultan bien intencionadas, al menos una de las partes, y la otra queda, lógicamente, haciendo este tipo de denuncias, por cierto. Yo soy la abogada Olga Recalde Peters. Contame. Bueno, le estoy representando a varias personas que fueron estafadas por dos ciudadanos que son oriundos de San Lorenzo. Son la señora Carmen, bueno, señora es una forma de decir, ¿verdad? Carmen Andrea Martínez Rivero y Christopher Silvino Ramón Müller Díez Martínez, madre e hijo respectivamente. Ella lo que necesitaba era capitalista, porque ella lo que tenía era el negocio y lo que le faltaba era capital para poder llegar a más clientes, porque ella tenía incluso la lista de clientes. Y era luego de a 500, 1000, 2000, 3000 litros y más, incluso hasta 10.000 litros de alcohol. Entonces, como yo había recibido, tenía dinero, entonces comenzamos con 30 millones por 6 meses, ¿verdad? Con mi hermana Mónica. Nosotros hicimos una sociedad y ahí comenzamos a todo bien, ¿verdad? Esos 6 meses se cumplieron todo espectacular, después nos separamos, yo con ella continué el negocio. Y un año estuvo espectacular, ¿verdad? ¿Cuántos verificados? Somos, a lo que nosotros sabemos, a nuestro grupo somos 9 personas. En total hay como 3.000 millones de guaraníes en juego. A mí personalmente me estafó más de 600 millones. 653 millones más o menos. ¿Señora? Yo soy Mónica Peters y a mí me estafó 60 millones. 60 millones. Yo soy una de las... Yo soy licenciada Felicia Cañete de Cantero. A mí me estafó 17 millones y a mi hijo Carlos Rafael Cantero le estafó 26 millones. Suma junto 43 millones. ¿Hay documentos de firma? Sí, hay documentos. Doctora, ¿en el ámbito judicial cómo está? Bueno, formulamos, las víctimas formularon denuncia en delitos económicos. Posteriormente eso fue derivado a la fiscalía de la doctora Susana González de San Lorenzo, quien luego de casi un año formuló imputación, ¿verdad? Por fin formuló imputación, estábamos contentos, ¿verdad? Pero sobrevino lo que nos temíamos, su recusación. Fue recusada en este momento todas las causas, las 8 causas pasaron con la doctora Ana Girala, también de San Lorenzo, y no estamos viendo de que haya un interés, no estamos viendo de que se mueva eso, y nuestro plazo de investigación es de 6 meses en la parte penal y tememos de que lleguemos a ese tiempo. Le ven a los funcionarios de la fiscalía que están desayunando en la casa de la denunciada, ¿verdad? Porque tiene como un copetín y ahí van y desayunan la gente, venden la gaseosa y las minutas, entonces hay una cercanía. Es más, esta señora dice, todos los fiscales y sus funcionarios son amigos míos, dice, ahora sé que no van a lograr nada. Bueno, temen que el plazo se extinga y que esto no llegue a buen puerto, hablo de la denuncia. Claro, porque la fiscalía tiene 6 meses para investigar. En este caso ya está pasando el tiempo y no hay nada concreto al respecto. Exacto, y mientras tanto los muchachos de la fiscalía van a desayunar en el negocio de la señora acusada. Bueno, lo que no está mal tampoco. Cualquiera no puede elegir el lugar donde comprar su empanada. No tiene orden de captura. En absoluto, por eso está vendiendo empanadas. Bueno, claro. Carlos, yo tengo mi...